¡Vamos, chicos! ¡Que salga esa batucada! ¡Que se oiga con ganas, con ritmo! ¡Para que vea don Rafa que aquí hay amor! ¡Venga, que baile las niñas! ¡Dije las niñas! ¡Y tú estás muy ojón para que seas paloma, ingrato! ¡Hasta parece que te mandaron a pata desde Altamira, mira nomás! ¡Mis niños! ¡Esta batucada que está más guanga que los calzones de mi abuelo! ¡Dale otra vez con mis calzones! ¡Oiga, abuelo, pues es que vea nomás! ¡Ya tenían bien rolado al gordo! ¡Tan animado que venía a darle la bienvenida a Rafa! ¡Animadas estas! ¡Que desde tempranito largaron casa, viejo y huerco, con tal de venir a ver al nuevo! ¡Animado, mi cuñado! ¡Este sí, para que vea que sabe cómo venía el bote! ¡Era aquella una fiesta de esas que ya no se veían! ¡Como que ya está regresando el PRI, ¿verdad? ¡El PRI! ¡Y uno que otro viejo priista, abuelo! ¿Y usted de dónde viene, señora? ¡Nuevo Laredo! ¿Y pa' qué me gritas si aquí estamos en corto, hombre? ¡Mejor échese una porra, ándele! ¡Arriba el Felipe! ¿Felipe Calderón? ¡Mi esposo! ¡Ándale! ¡Ya me había espantado la señora! Pensé que se le había ido la onda como al regidor Jorge Pérez ahí en Laredo. ¿Qué más podemos...? No le puedo cortar. ¡A este le cortaron la inspiración! ¡Pero hay otros que solitos se interrumpen! ¿Cuáles son las cifras en la zona rural en el estado de Tamaulipas? Tenemos, tenemos alrededor de... Tenemos en la zona rural de Ciudad Victoria, no te digo. Aproximadamente a las cuales... ¡Es don Miguel Cavazos, encargado del programa Oportunidades en todo el estado! Así es que ya lo saben, cualquier duda relacionada con el programa más importante que maneja la dependencia federal, pues ahí con el ayudante, porque este ingrato anda muy distraído, abuelo. ¿Tiene que ver con su jefe? ¿Qué pa' eso de la defensa de las reformas y echarles porras al Peña Nieto se defiende como gato panza para arriba? ¿Y hasta se avienta sus frases domingueras? ¿Qué opinión le merece en las voces que se dejan escuchar diciéndoles traidores a los diputados que firmaron la reforma energética? Pues lo que dice Pedro de Pablo habla más de Pedro que de Pablo. En eso estarán pensando ellos, no nosotros. No me entendí. ¡Saludos a toda la raza que está al pendiente siempre de la chusca! ¡A los que les pega la mujer y le echan la culpa al niño! ¡A los que le meten duro al gym y la buena alimentación! ¡Puro músculo en reposo entre la banda reporteril! ¡A los que les vale gorro el evento y se la pasan en el Face! ¡Y a los que teniendo ahí a la güera prefieren arrimarle el asunto al pelao! ¡Pues qué pasó, raza! ¡En Tampico no éramos así! ¡Hay que mandarlos con lo ordenado para que los arregle! ¡Porque yo soy la comadre del compadre de la hermana de la esposa del gobernador! ¿Ya ves que la lideresa de la Miramar se roza con la alta alcurnia? ¡Anda que no cree nadie! ¿Se enojó la señora? ¿Qué le comentó? Nada, yo nomás le expliqué por qué el motivo de la infracción. Pero cómo son liosos, de veras, y apenas se salió tantito del cajón, doña Lourdes. ¿Tantito? ¿Si lo dejó a media avenida la ingrata? ¿Y qué me dicen de las placas? ¿Ni siquiera trae placas? ¿Y luego qué? ¿Estas no valen o qué? ¡Condenados lambiscones! Si hasta eso tienen que son desactualizados, de veras. ¡Ay, querís, ruco! ¡Agujeta mi cabecita de algodón! Que aquí lo importante es lo que nos pase a nosotros los influyentes. ¡Ay, a la perrada que se muele! ¿Verdad, doña Lourdes? Eso no importa. Aquí lo que importa es que hagan bien su trabajo como tránsito, porque pues tienen muy mala fama. Y hoy se quieren limpiar con uno, ¿no, hombre? Lo bueno es que se divierte la lideresa, aunque estoy seguro que no tanto como don Baltasar, que dice que otra vez la quiere para gobernador. La verdad que estoy muy satisfecho con el trabajo que estamos desempeñando y la verdad aquí entre nos estamos divirtiendo mucho. ¡Ah, bueno, menos mal!
más. Yo pensé que las únicas que se divirtieron eran la Mini y la Morena allá en Reynosa. Pues ¿a qué horas jalan, hijitas? Hay más rebane que los locutores. A los que, por cierto, los vi más orejones, abuelo. Es que ya es casi Navidad, mijo. En eso tiene usted razón, abuelito. Y por eso, así entre renos pechugones y los locutores y reporteros más orejones, les queremos desear de corazón que la pasen muy bonito en esta Nochebuena. Abrácense mucho y díganse cuánto se quieren. Y si son de aquellos a los que, como yo nomás, no les salen las palabras, ¡no se apuren! Aquí les rentamos al hermano del Sammy para que les maneje el mensaje navideño. ¡Órale, mi Sammy! ¡Danos tu opinión de este año de gobierno! ¿Del señor, del que está ahorita? ¿Cómo? Pues yo, ¿qué le diré? Pues yo digo que pues la, tiene carisma la gente comerle, que los sí, la gente lo está confiando en él, ahorita, ahorita él, pues lo que ha hecho, pues aquí no sé, también se ha visto, pero de él, si lo que se ha visto de él, que se ve que sí le ha metido ganas a él, digo, porque pues, en lo que cabe, ¿verdad? Porque él es que, y viene y dice y hace, pero sí está efectivo lo que es él, y ha tenido mucha carisma en la población, darse cuenta y todo eso, de que, como él está, pues aquí está Tamaulipas, y pero sí, ha trabajado bien el señor, para mí sí, bueno, para mí sí. ¿Qué dijo?